How is it going? It's been a minute. I've been sort of working a lot on behind-the-scenes um, stuff. I've had a couple of conducting gigs and audition, which I'm hoping I can uh, show you how that went via vlog very soon on this channel. And I've also been working on a really exciting new collaboration with the Palau de les Arts València, which is this place i mean just take a look at that beauty of a building it is the opera house and concert hall in valencia spain they have a great opera season and they've reached out and i'm going to be making videos for them about some of the operas they have upcoming in this season uh, but plot twist the videos are going to be in spanish because my mother tongue is spanish which you probably would have noticed because every now and then i make up words that don't exist in english although to be fair i also make up words that don't exist in spanish so there's that the first video is up on their youtube channel which i am linking here and in the description and it's about anna bolena by donizetti which you know it's about anne boleyn and henry viii so it's a really really interesting topic for which i read Way too many books and watched way too many episodes of The Tutors, which I'm not complaining about. So I will leave you here with a little sneak peek of the first couple of minutes where I talk about the history behind Anne Boleyn, and of course, the full video is available on their channel. Here it will, of course, have English subtitles, and I'm not very sure what they're doing over there, but I will try and make sure that there are some available for any of you guys, obviously, that don't speak uh, Spanish. So, having said all of that, I am hoping to come back to. A more regular schedule here on YouTube, like I said, I have an audition vlog planned, and I'm doing an assistantship, and maybe I can bring you guys with me. Uh, but you know. Famous last words. Uh, and lastly, I wanted to say thank you, obviously, to Les Arts for you know your trust and for reaching out, and to you, to anyone who ever watched any of my videos, liked it, commented, sent it to a friend. It has really kept me you know on creating uh, videos for you, for the channel. It has kept the channel growing, and that allows me to you know create these collaborations, which um, I'm hoping also. Allows me to bring you guys more with me to rehearsals, to the opera houses, you know, maybe to Valencia, let's hope. So, uh, thank you for watching and supporting, it means a lot. Having said that, I will see you next time here and I will leave you with Ana Bolena. La historia de Ana Bolena, reina de Inglaterra y segunda esposa de Enrique VIII, ha sido contada de mil maneras. Hay películas, series de televisión, libros, algunos históricos, otros no tanto, y por supuesto la ópera de Gaetano Donizetti, Ana Bolena. También inspiró artículos de moda que van desde muy simpáticos a perturbadores. Pero hay algo que distingue a la ópera de todas estas otras versiones y es la manera en la que decide retratar no solo a Ana Bolena, sino también a Jane Seymour, la dama de compañía que va a pasar a ocupar su lugar y contribuir en su condena y ejecución. Así que veamos un poco cuál es la historia de Ana Bolena, cómo decide Donizetti contar esta historia y cómo se distingue de las versiones más populares de Ana Bolena de cine y televisión. Soy Ana Castro Greenstein de How I Met the Opera en colaboración con Les Arts Valencia. Esto es, brevemente, la historia de Ana Bolena. Ana Bolena fue la segunda reina del rey Enrique VIII de Inglaterra. Enrique había estado casado más de 20 años con Catalina de Aragón, pero había comenzado a resentirla por el hecho de que solo tenían una hija llamada María y no un hijo llamado Mario. Y acá es donde Enrique empieza a interesarse en Ana Bolena. Ana Bolena era una dama de compañía de Catalina, venía de una buena familia y tenía muy buena educación. Parte de ella la había conseguido en la corte de Francia. Había tenido dos intentos de matrimonio previos, uno de ellos con Henry Percy, esto va a ser importante más adelante, que no habían sido llevados a cabo por cuestiones logísticas, políticas, etc. Nada de esto tenía que ver con amor ni que te caiga bien la persona. El rey cortejó a Ana Bolena por años y cuando finalmente decidió que quería separarse de Catalina para casarse con ella, pidió al papa una anulación de su matrimonio. El papa que no tenía ninguna intención política en enemistarse a toda España dándole una anulación, le niega el pedido. Y en ese momento a Enrique se le ocurre una idea que no se le había ocurrido antes. Él es el rey y puede hacer lo que quiera. Así que se proclama a sí mismo como representante de Dios en Inglaterra y empieza lo que hasta el día de hoy es la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Anula su matrimonio con Catalina y se casa con Ana Bolena. Pero lamentablemente luego de solo tres años, Enrique comenzó a resentir a Ana Bolena y a posar su atención en una de las damas de compañía de Ana Bolena, Jane Seymour. Este resentimiento contra Ana tenía dos grandes causas. Uno, políticas, porque se involucraba mucho con todo lo que tenía que ver con la reforma y esto le consiguió enemigos políticos. Y por el otro lado, el hecho que después de tres años tenían una bella hija llamada Elizabeth y no un hijo llamado Elizabeto. Así que la historia lamentablemente se repite, Enrique comienza a cortejar a Jane Seymour y para deshacerse de Ana es falsamente acusada de adulterio junto con otros cinco hombres y condenada a muerte. Estos otros cinco hombres eran su propio hermano, George Boleyn, Tres hombres de los cuales el rey quería deshacerse, anyways, y el pobre músico de corte Mark smithton imagínate ir a tocar a la fiesta de alguien y quedar involucrado en el medio del drama familiar Justicia para Mark smithton Ana Bolena es ejecutada junto con estos otros cinco hombres y Jane Seymour se convierte en la tercera esposa de Enrique VIII, finalmente dándole un heredero varón. Spoiler alert, heredero varón que murió joven y no pasó la historia, iba a ser la mismísima hija de Ana Bolena quien se convierta en Elizabeth I, una de las reinas y regentes más exitosas de toda Inglaterra. En el medio reino María y fue un periodo tan sangriento que es el motivo por el cual existe la frase y el trago Bloody Mary. Habiendo dicho todo esto, veamos ahora cómo Donizetti elige contar esta historia.